tarde. Es un gusto volvernos a encontrar en la segunda sesión que vamos a tener del programa PC, junto con el Curo Docente Digital. Ya. Algunos que por primera vez, tal vez hoy, están ingresando, estamos en el programa de competencia educativa tecnológica. Este programa es parte de la comunidad de aprendizaje CDD 3.0 que busca fortalecimiento de las competencias digitales de docente, profesional y ciudadanía en general, la cual tenemos 30 cursos desarrollados en el Club Docente y actualmente que tenemos convenio con el Instituto Tecnológico Interamericano de Huancayo. Talleres de verano en 2022, por este mes contamos, y ante todo, saludo. Mi nombre es Romy García Flores, soy la facilitadora del programa PC y del Club Docente Digital. Y también les hago extensiva la invitación. Aquí tenemos una maratón. Culminando la presentación de alto impacto a las 5. 5 a 7 tenemos Word. Y de 7 a 8 que tenemos también Google Slide. Ya de parte del taller 3.5 de CID. Vamos a tener lo que son las presentaciones de alto impacto que estamos haciendo los lunes y martes en nivel básico de 3 a 5 y de 5 a 7 que vamos a tener lo que Word y de 7 a 8 que voy a dar clase de Google Slide. Acá en mi, vamos a seguir de corrido en este Zoom. Y los días jueves y viernes que tenemos, empezamos con Microsoft Excel de 6 a 8 y herramienta de Google de 8 a 10, los jueves y viernes. Las etiquetas para que la comunicación entre docente y participante sea fluida es que mantengamos, bueno, en este caso este Zoom, pero en otros Zoom a veces que nos unimos tenemos que mantener lo que son micrófonos silenciados, levantar la manito virtual que tenemos en la parte inferior en la reacciones para así poder responder las dudas que tengo. Las clases son 8 clases durante 4 semanas. Todas las clases son en vivo, no son grabadas y la plataforma que se va a trabajar en algunos talleres en Moodle y algunos en Classroom. Los materiales, aquellos que la acción de la certificación va a quedar grabada en la plataforma y ya se le va a ir comunicando todo sobre el acceso a todo ello. Y lo que son las sesiones de acompañamiento, que ya siempre cada coordinador de los talleres le va a ir apoyando. Ustedes no deben escribirnos ya sea a los, bueno, en mi caso, o a los administradores de cada WhatsApp de los talleres, lo pueden ustedes comunicar, que todos tenemos los mismos informes que podamos dar. En este caso estamos en un plan premium, que también se reconoce que es gratuito. Las clases son en vivo, las grabaciones las vamos a poder encontrar en el canal YouTube que tenemos, pero que todos estén suscritos para que así automáticamente lleguen todas las notificaciones y puedan encontrar la clase, sin esperar que todavía nosotros lo estemos, tal vez nos demoramos un poquito en subir en los WhatsApp con los grupos, así a ustedes rápidamente le van a notificar en celulares o en su computador. Todos los grupos de WhatsApp son privados, ya que no queremos que haya spam o algunas cadenas o cosas políticas religiosas. Dentro del plan premium, que se refiere a aquellos que se van a lograr lo que es la certificación, igualmente son las clases en vivo, grabaciones, el grupo que tenemos privado, plataforma que les mencioné, Moodle o Classroom, PPT o PDF que va a estar incluido, y lo que va a haber algunas actualizaciones van a estar ahí incluidas, o nosotros vamos a siempre estar informando de lo que va actualizándose, ya sea Canva, ya sea el Zoom, etc. Y especialmente que ustedes puedan cumplir mínimo 2 retos y puedan enviar al docente para así nosotros saber que ustedes también están participando de todos los talleres y o al taller que ustedes sean certificados. Y la evaluación final va a ser cada vez de cada taller que se finalice, se va a entregar lo que, un tipo de formulario, un examen de 20 preguntas en la cual ustedes deben aprobar de nota 14 a más. Menos no se le va a poder validar lo que es la certificación.
y la asistencia que diariamente se le va a enviar para que ustedes lo puedan rellenar. En caso por ahí algún participante no logre tener la nota 14, se le puede dar una segunda acción con un costo adicional, eso ya se coordina con el participante que no logró aprobar el examen. El certificado acá en Perú está a 50 soles, en caso que sea internacional a otro país, de 20 dólares. Y ahora sí vamos con el ciclo del curso. Presentación de alto impacto. En esta oportunidad estamos empezando con lo que es Canva. Y de ahí continuaremos con PowerPoint y Genially. El siguiente medio vamos a seguir con lo que es los talleres que vienen a ser también el básico intermedio y los próximos meses ya seguimos con lo que es el avanzado. Ahora estamos en el nivel básico, la presentación de alto impacto. El horario para recordar son todos los lunes y martes, de 3 a 5, que tienen 8 clases que va a durar el taller. Vamos a recordar parte de la primera sesión que fue lo que era, bueno, ayer ya se hizo lo que es registro. Vamos a seguir conociendo lo que es el entorno de Canva y vamos a elaborar una pequeña presentación. Para recordar qué es Canva. Si alguna vez por primera vez lo conoces, ¿no? Todo el logotipo, el nombre, sí, ¿qué es? Este software nos va a ayudar a hacer la vida más fácil. Vamos a poder crear contenido web de todo tipo en navegador y de forma gratuita. Todo está de forma online. Vamos a poder coger entre varias plantillas para poder diseñar prestaciones, cabeceras, encabezados. Podemos crear nuestro contenido si subimos a las redes sociales como Facebook, Twitter, blog, también TikTok, Instagram, ¿no? Entre muchas que hay. Y vamos a poder personalizar esta plantilla, que son muy fáciles, nosotros podemos modificarla. También vamos a encontrar miles de imágenes, videos, lo que son los elementos, etc. Lo que son forma gratuita y también tenemos lo que son forma premium. O lo que son las cuentas según. Podemos añadir lo que son textos y sin necesidad de tener que instalar ningún programa. Todo lo vamos solamente a poder descargar de Google. Y ahí quedará nuestro trabajo ya cortado. A ver, espero que todos ya se hayan podido registrar a lo que es la cuenta de Canva. Ya, a ver. Para poder ir a lo que es Canva, recordamos que vamos a escribir en nuestro Chrome la palabra Canva. Y ahí tenemos Canva. Lo escribimos, sino acá nos sale que dice, ¿qué es Canva? Un sitio web. Vamos a darle clic. Ya no va a aparecer primero el anuncio de Canva. Luego no va a aparecer lo que es el link de Canva, que nos dice https://canva, www.canva.com. Le vamos a dar clic al enlace de Canva. Y vamos a encontrar todo ello. A ver, espero que todos estén aquí. Todos están acá. Todos ya se llegaron a registrar el día de ayer o ya lo tienen en la cuenta. Todos estamos acá. Que le debe salir acá algunas fotos y que tienen ya configurado. En su perfil, su foto le va a aparecer acá. Y si no, le va a aparecer lo que es su primera letra de su nombre y apellido. Ya. A ver, si todos estamos acá. Ahí voy a cerrar mi cuenta. Ya. Así le debe aparecer, tal vez a algunos le va a aparecer así esta plantilla, que en la cual no va a aparecer una ventanita que nos dice inicia sesión en tu cuenta,
que no va a aparecer inicio sesión con Google, inicio sesión con Facebook o con Apple, si es que algunos tienen, pero siempre es recomendable que solo puedan registrarse con su correo, ¿sí? Y es que es su primera vez que no, todavía no han usado nunca Canva, vamos a ir, acá te dice, ¿no? Es su primera vez en Canva. Si es tu primera vez, vas a ir a registrarte. A ver, voy a dar un ejemplo, clic. Y te va a aparecer. ¿Ya te has registrado? Si ya te has registrado, inicia la sesión. En caso, como yo me he registrado, no me sale, ¿no? Me sale de frente. Inicia sesión. A ver. Pero en caso que no, regístrate con tu correo electrónico. Vas a tener acá que colocar tu nombre o apellido. ¿Cómo quieres que te... ¿Cómo puedes ingresar a Canva? Tu nombre. Nombre solo o nombre y apellido, como quieres. Escribes acá. Y vas a colocar acá tu correo electrónico. Ya sea Gmail. Ya, y tu contraseña. Puede ser la misma de tu correo o tú puedes crear alguna contraseña que te recuerde. Luego de haber colocado tu nombre, tu correo, tu contraseña, ya, acá te va a pedir, siempre va a aparecerte si es que es tu contraseña segura. Usa 8 o más caracteres y combina letras, números y símbolos. Ya, y cuando ya esté todo ok, te va a decir, empieza ahora y gratis, clic, y ya te va a aparecer la pantalla como en antes me apareció, está mi foto, todo lo que cambia la plantilla. En caso que no, caso que yo ya tengo, me voy a ir acá a la opción iniciar sesión, o acá también, coloca nomás tu correo y tu contraseña. Lo que ya tiene, nomás colocamos correo y la contraseña de tu Canva. Y lo damos acá el botón moradito, que dice iniciar sesión. Un clic y ya nos va a mandar a la página de Canva. Ahí estamos conociendo lo que era el entorno, en la cual acá teníamos el inicio, que acá nos va a salir como un botón de búsqueda, caso que no conocemos, que ya sea nuestra primera vez, vamos a ir colocando qué queremos en este caso ver. Podemos hacer lo que es un encabezado. Escribimos y nos aparecen varias opciones. Acá mismo Canva ya te va a sugerir. Ya son encabezadas para Classroom, para el correo electrónico, para Smart, para YouTube, etcétera. Acá te va a aparecer. Encabezado para qué quieres. A ver, en este caso vamos a hacer un encabezado de Google Classroom. Acá ya no sale. Lo bueno en Canva que acá ya te aparece la medida. Ya no necesitas estar configurando, ¿no? El tamaño, todo ello, sino ya te aparece fácilmente. A ver, todos vamos a ingresar acá que nos dice encabezado de Google Classroom. Vamos a dar un clic. Y acá está cargando. Dice encabezado de Classroom. Dando vuelta. Y acá me debe aparecer. Acá me sale un montón de plantillas. Y acá ustedes ven que dice gratis y pro. Clic. Pero como no quiero que haya pro, solamente la que es la parte gratis, me voy a gratis. Le voy a dar un clic y voy a darle un clic en gratis. Y acá ya me sale la opción plantillas, todas son gratis. Pero acá me sigue saliendo algunas que se pago, ¿no? Y acá también podría colocar lo que son colores. Pero en este caso voy a buscarlo todo. O si es que yo tengo algún diseño, me va a aparecer acá. Acá sale todo lo que he diseñado, ¿no? Pero en este caso vamos a sacar la plantilla de Google Classroom. Ya, vamos a escoger para qué queremos. Queremos traer el curso de matemática. Para, podemos hacer, algunos que son de secundaria pueden trabajar, ¿no? Su Classroom lo separan algunos por salones o por curso. Uno de matemática, uno de comunicación, dependiendo de los cursos que estén enseñando. Pero acuérdense que lo que son las coronitas no lo toquen, porque estos tienen pago, así que no. Todo lo que nos vaya a salir que son gratuitos, que son free, que son libres. Acá me sale que dice gratis. En algunos aparece free. Ya, vamos a coger una
A ver. Dependiendo, ¿para qué van a hacer su encabezado usted? Acá hay infinito, pero tenemos que ver las que son gratuitas. Vamos a coger una acá. Ya, acá tenemos una de matemática, la de acá. A darle clic. Y acá me aparece, me dice, utilizado recientemente. Acá también me salen otras opciones para ti y los demás que puedo ir seleccionando, ¿no? Ya, en este caso seleccioné el encabezado de matemática, me sale un color. Voy señalando cada uno de estos elementos, lo puedo ir seleccionando y puedo ir cambiando el color. Tal vez no me gusta este color amarillo. Selecciono y me debe aparecer. Pero en este caso me está apareciendo este color, ¿no? Vamos a darle clic. A ver, vamos a cambiarlo. Ah, ya. El que lo has cambiado son las líneas de estos cuadraditos, que era de color amarillo, y le he puesto un color morado, y ya se cambió la línea. Es un poco más grande que se ve. Acá se ve un poquito, un color morado. Y así, si no me gusta, puedo ir escogiendo otros colores, y puedo ir cambiando. A ver, Ana, ¿puedes hablar? Ana. Ana, punto, hay un punto. Ana, ¿puedes hablar? ¿Tienes alguna consulta? Ya, a ver. Activa tu audio. Puedes activar tu audio si tienes alguna consulta. Ah, ya donde hice encabezado, la vamos a retroceder. Acá donde dice qué va a diseñar, acá ustedes pueden escribir, buscar, escriben. En este caso voy a buscar encabezado. Y el mismo Google te busca, ¿no? En cabeza de Google Classroom. Ustedes también lo pueden escribir toda esta palabrita y al toque te va a salir. Pero acá ya me aparece automáticamente. Donde dice, ¿qué vas a diseñar? Escribes lo que vas a hacer en este momento. En este caso vamos a hacer un encabezado. Ya, vamos a hacer. Vamos a darle clic en cabeza de Google Classroom. Vamos a darle clic, clic. Y acá me debe aparecer toda la plantilla que voy a usar en este momento. Toda la plantilla para que quiero escribir literatura, comunicación, ciencia, matemática. Había escogido lo que era matemática. Pero como yo había seleccionado, lo voy a dejar. Voy a cerrar uno. Ya. Seleccionar. Vamos a seleccionar uno por uno e ir cambiando. Ahora, vamos a cambiar el fondo. No me gusta el acá que hice matemática. Y lo voy cambiando. Así voy cambiando todas las opciones que no sea de mi agrado. Voy cambiando el color. En este significa el color que yo puedo cambiar. Y así pueden ir cambiando todos los elementos que tienen. Este color verde que tiene. Este arco también lo puedo cambiar. ¿No? Lo voy viendo cuál es el que quede mejor. Acá también tengo un cuadradito, lo puedo cambiar su color. Lo
cada detalle que haya lo puede modificar, así que no les gusta el color que ya aparece ahí. Hasta también pueden modificar lo que es el tamaño. Si es muy grande, muy chiquito, lo pueden estirar, lo pueden hacer más pequeño, un costado lo pueden mover. Seleccionan y lo mueven más. Igualmente lo que es el texto, que ya está incluido en esta forma, lo pueden modificar. Lo único que hacen es sombrearlo. Lo sombrean. Y acá podemos cambiar lo que es las fuentes. Toda la fuente que no tenga estrellita, vamos a cambiarlo. Yo voy seleccionando la que sea de mi agrado y voy seleccionando y viendo cuál sí y cuál no me parece. Ya, por ejemplo, que me gusta este Gagarin. Puedo cambiarle también el color. Y si ninguno de estos colores me gusta, voy acá a este signo más que dice añadir un nuevo color. Clic y añado un nuevo color y lo voy seleccionando si yo quiero que sea su color más fuerte o más clarito. Ustedes pueden escoger lo que sea más. Acá diseño un nuevo color, selecciono, acá cojo este color, ahora sí puedo mover y seleccionar el que es de mi grado, quiero que sea más claro, más encendido, más oscurito, lo mismo voy seleccionando. Ya. Puedo también, vuelvo a señalar, se no mueve, acá se me está moviendo. Y, no puedo aumentar el tamaño. Creo que mi área sea grande. Ya. Esto lo baña, lo hace más grande también. Texto pequeño, que aparece, lo puedo mover. Como está todo está agrupado acá al aparecer, agrupar o desagrupar. En este caso voy a desagrupar, quiero que todo se desagrupe. Quiero trabajarlo uno por uno. Esta parte pequeña. En este caso el trimestre 1. Pueden colocar ustedes tal vez su nombre, ¿no? Docente. Y no quiero que esté adentro, quiero que esté acá en la parte, acá inferior. Lo jalo. Y acá también puedo jalar arriba, hacia abajo, el lado donde yo quiero que esté, lo voy a colocar. Sombreo, puedo cambiar el color.
que sea negrito, un poco más grande. Y voy modificando todo esto. También lo puedo animar todo esto, sí. Pero ahorita, ¿qué más me faltaría? Faltaría algunas imágenes. Entonces voy acá en elementos. Aquí en elementos puedo encontrar todo lo que se me ocurra. Todo. Video, fotos, audio, niños, elemento gráfico. En este caso vamos a ver algunos elementos, una forma que pueden insertar. Tal vez quiero algunos G para que se mueva, este movimiento. A ver, vamos a colocar. A ver, un cubo. Un cubo G, vamos a ver si hay. Ya vamos a ver acá, vamos a buscar si hay unos cubos. Oye. Ya. Y si no hubiera, vamos a ver cubos. Y acá tenemos unos cubos. Acá se está moviendo. Hay varios. Pero siempre busquemos que sean gratis, que sean free. Vamos a colocarlo acá. Puedo hacer más grande o pequeño. Hay varios también. Acá siempre va a salir lo que son las recomendaciones mágicas. Voy a darle en ver todo. Y acá puedo encontrar otras opciones parecidas, ¿no? Te dice también que hay otras opciones que puedas usar. Y acá tengo varias imágenes que puedo ahí poner como para decorar. A ver, puedo colocarla acá. Y yo ya lo voy armando, ¿no? Quiero que esté también acá en esta esquinita. Y así voy colocando. Igualmente me sigue saliendo más recomendaciones. Si quiero seguir explorando, voy a explorar. Acá hay otros cubos también. Ya, acá hay varias opciones. Vamos a ver si hay una esfera. ¿A qué se refiere con emoji? ¿Esto allí? ¿Mis luz? A ver, el cambio de la letra de matemática me está diciendo Marixa. ¿El color de matemática? ¿Esto? O acá el fondo. Si yo quiero cambiar cualquier fondo de cualquier elemento, lo selecciono nomás y acá me sale lo que es la opción de color. Le voy a dar clic en color y acá puedo ir cambiando los colores. Acá se cambió este color, este cuadradito. Puedo ir cambiando el color que yo quiera. Y acá el texto, lo único que hice fue sombrear, ¿no? Sombrearlo. Y acá lo aumenté, bajé el color. Y acá en esta me va a servir para darle color al texto. Ya. Cambio el color, le doy clic en color. Y acá debe haberse cambiado ya. Aquí está. Ya se cambió. Y así voy cogiendo
el color deseado. En este caso había colocado un color medio fucsia para mi matemática. Ya. Y esto G, este emoji, como está diciendo, es un G que lo vamos a encontrar en esta parte izquierda que dice elementos. Vamos a darle clic en elementos y acá escribo lo que se me venga a mente. En este caso había colocado esfera y acá me sale varias opciones, algunas que son imágenes que no se mueven y los G que están en movimiento, ¿no? Y en este caso, como se está partiendo la esfera y lo que aparece dentro. Acá también tenemos otro, tenemos varios, ¿no? Que podemos seguir buscando, buscando, desplazándonos acá en esta barrita y podemos ver varias opciones. Pero recuerden lo que son free, lo que tienen esta coronita, no. Y yo señalo el que yo quiero. Pero dependiendo lo que van a hacer, si quieren solamente foto, entonces igual, aunque pongan lo que son los G en movimiento, la foto va a quedarle G estático. En tal como se ha quedado, así, por ejemplo, así esta línea, así le va a aparecer, no va a estar en movimiento. En cambio, si este banner lo vamos a colocar en G, o en video, ahí sí llega para hacer en el Classroom el movimiento. A ver, vamos a colocar. Por ejemplo, acá. Si es que tengo algo que ya he subido. Y si no hubiera nada acá en Canva, tal vez que no le guste. Porque casi lo que son bonitos, las imágenes, allí, etcétera, son lo que son pagados de la cuenta de Du. Puedo buscar. A ver, vamos a buscar un prisma. A ver, un GIF. Si queremos que esté en movimiento GIF. Vamos a Google. Vamos a buscar, vamos a imágenes. Acá aparecen varios. Pero si no quiero que tenga lo que es el fondo, me voy acá en herramientas. Clic en herramientas. Me voy a color transparente. Para que no tenga fondo. Y acá me va a aparecer todo esto. Vamos buscando. Voy a darle clic y acá este no tiene fondo porque me aparece la parte del fondo, que es unos cuadraditos, ¿no? Significa que me va a aparecer en este caso el prisma que está en movimiento. Acá es igual, voy a buscar otros. A ver, vamos a buscar otros. En este caso una imagen porque no se está moviendo. Aunque dice allí, ¿no? Ya te saqué imagen. Pero igual lo pueden copiar y pegar en Canva. En este caso se está moviendo. El acá lo voy a colocar. ¿Cómo hago para colocarlo en Canva? Lo único que vamos a tener que... En este caso no lo puedo copiar. Cuando son G, no lo puedo copiar. Si no, va a tener que guardar como imagen. Guardar imagen como. Ya me voy acá. Ubico en donde quiero que vaya. Yo lo he colocado en mi escritorio. Ya. Mi carpeta de ayer que trabajé en los Reyes Magos lo voy a colocar acá adentro. Y lo voy a dar clic en guardar. Acá deben verle en el tipo que diga GIF.
imagen, GIF. Ya, si les aparece ello, significa que está ok. Van a dar a guardar. Y acá en la parte inferior le debe salir el GIF que ya está guardado. Vamos a Canva. A ver, vamos a la parte donde hay una nubecita, una flechita que nos está indicando hacia arriba, que está subiendo, subidos. Vamos a darle clic. Y acá me aparecen dos opciones. Grábate o subir archivo. Vamos a subir archivo. Y acá me aparecen mis opciones. Y acá tengo mi prisma triangular. Señalo y abrir. Recuerden, todos los G se van a ir a la parte de video. Como está en movimiento, todo se va a ir a la parte de movimiento. Acá tiene que llenarse toda esta agua que está de color turquesa. Y esta línea igual tiene que llenarse. Cuando ya acabe de llenarse, va a desaparecer todo ello. Y ahí recién lo podemos darle clic y va a aparecer acá nuestro encabezado. Algunos van a ser más rápidos y algunos se van a demorar en cargar. También dependiendo de nuestra conexión. En este caso, como se está compartiendo, y aparte estamos en Zoom y Canva, va a ser un poquito de conflicto. Esperamos que cargue. Ya cargó. Acá debe decirle GIF. Clic. Y acá me aparece ya mi prisma. Acá yo lo ubico, lo hago más pequeño, más grande. Y lo voy a colocar donde quiero que esté. ¿Sabes? Que está acá al costado de matemática. Ya. Si ustedes tienen su Bitmoji o su muñequito, algo, en este caso, a ver si tengo una foto, ustedes también lo pueden colocar. O lo que es su marca, también lo pueden colocar ustedes. Algunas imágenes también, sí que lo han subido, ¿no? En el colegio. A ver, por ejemplo, voy a colocar mi marca. Ya. O también si tienen Instagram, tu Facebook, todo eso también lo pueden colocar. Acá. Esa es una captura. Como estoy en la cuenta gratuita, no lo voy a poder quitar el fondo. Lo voy a dejar así. Por ejemplo, si esta es una marca de ustedes que tengan de docente, etcétera, lo pueden colocar ahí. Voy a dejar un costadito. Acá yo tengo descargado algunos muñequitos que están en PNG sin fondo. Lo puedo descargar. O si no, vamos a ver acá en elementos si hay algunos niños, algunos estudiantes. En ocasiones lo pueden encontrar en español o en inglés, también Canva lo reconoce.
Por ejemplo, acá hay niños que no dicen gratis, la parte gratuita. Pueden escoger, acá hay dos niños y varios. Algunos que están en movimiento, otros así con imagen. Lápiz. Depende también. Hay imágenes que son como para primaria y otros ya que son ya jovencitos, ¿no? Que pueden colocar ahí las imágenes como para secundaria. Y una docente también. Libros. Todo lo que se pueda imaginar encontramos en Canva. Sale más recomendaciones. Voy a dar ver todo. Puede coger más niños, niñas. Todos ya acabaron hasta acá, ¿va? A ver, vamos a ver. Ha mandado un enlace genérico. Vamos a abrirlo, vamos a ver. Ahí se puede ver que está trabajando el profesor. Ya. Ya la está cambiando color. Y lo único que le faltaría es añadir algunos emojis, imágenes para que esté en movimiento. Si quiere colocar sus datos o el año de que va a enseñar, ¿no? O ni enseña el colegio, lo puede colocar. Que así no estaba. Ah, ya. Es que lo ha compartido en modo editar. No sé si tenía que compartir, así como lo que voy a hacer. Compartir. A ver, acá donde dice comparte un enlace para ver y editar. Así seguro lo ha compartido, para que lo vean y lo puedan editar, cambiar color, etc.
Acá voy en la flechita inferior. Voy solamente comparto un enlace para ver el diseño. No como plantilla tampoco, no lo vamos a usar como plantilla. Comparto un enlace para ver el diseño. Comparto. Acá me sale. Voy acá me sale. Comparto un enlace para ver el diseño. Tiene que estar este check. Y el check ya que está marcado, ahí recién copio. Copiar. Acá me sale copiado. Comparto un enlace para ver el diseño, copiar. Como yo ya copié, ahora lo voy a copiar, pegar. A ver, quiero que lo vean. A ver, ya lo ven. Ahí voy a darle clic también. Voy a darle clic para ver que sí es verdad. Ya, por ejemplo, acá yo le he dado a compartir, pero solamente para que lo vean, no para que lo vayan a tocar ni modificar nada de nada. Así se vería. Ya, a ver, voy a darle acá en este reproducir. Se ha formado como un video, porque como hay varias cositas que están en elemento, por eso se parece con video, si no parecería en PNG o JPG, ¿no? Acá dice volver a ver. En este caso seguro todo lo van a volver a ver. Lo van a ver solamente, no lo van a poder tocar y modificar. Cambio de Nante lo que el profesor había compartido. Sí, todo seguro lo han podido modificar. Ahora, vamos a ver del profesor. Genérico. Había compartido. Ya, en este caso yo puedo cambiarle el color. Acá me voy a color y lo cambio. Pues como han compartido para editar, yo también puedo mover, hacer, borrar, quitar, etcétera, puedo hacer varias cosas. Por eso seguro ha compartido acá en compartir. Acá está el titular y todas las personas que han entrado a ver. Acá está, parece mi nombre, ahorita he entrado a ver también. Y acá la ha dado acá, más copia enlace, no la ha cambiado en esta parte que dice comparte un enlace. La ha copiado el enlace y acá me sale ver y editar. Pues sobre todo lo estamos viendo y lo podemos editar, cambiar color, etc. Es por ello. A ver, por acá también veo que mi Silvia, ahí vamos a ver, ¿ya? Mi Marisa. A ver, mi Marisa primero. Ya. Este de mi marido se dice colorido geométrico Google Craft. Ya, puesto matemática, colocado su cubo, acá también su pirámide, ¿no? Y dando animación, seguro por eso se ha desaparecido los dados y lo que hemos estado bien. A ver. Y de mi Silvia. Ya, de mi Silvia. También creo que lo ha puesto para editar. Hay un círculo, no sé, círculo tocando matemáticas. A ver. Rosa. Entra también a ver. Hay un círculo, no sé qué está ahí tapando. Ya, en este caso también la da para que todo lo podamos editar y ver. Si queremos que nuestros estudiantes otra vez trabajen, todos lo trabajen colaborativamente, esta es la opción. Ahí sí pueden, ¿no? Así como ha compartido Nérico y Silvia, el cual lo pueden decir, no, primera página, trabaja el primer grupo, segundo grupo, etcétera. Ahí sí pueden enviarle este enlace
la cual ya pueden trabajar colaborativamente todos ellos. Después, si no, ya vamos a guardar el acá. Ya. Acá tengo mi encabezado. Si es que hubiera algo más por añadir, lo vamos a ver. La consulta que tenga, vamos a ver. A ver, dice mi sirve así, porque ese no es. No quiero que lo modifiquen. Si no quiere que lo modifique, debe compartir mi Silvia, el que es solamente para que puedan ver aquí y aquí. Comparto un enlace para que vean nomás, nada más. Y lo copio el enlace. Ha copiado en el primero que hice para. Comparto un enlace para ver y editar. Pues solo el que lo ve lo va a poder editar. Por ello. A ver. Vamos a ver de Gaby. Ya, de arte. Docente Gaby Liñán Aranguri. Ah, qué bonito. Puesto los animalitos en allí. Los insectos. Acá también. Qué bonito, mis. Vamos a ver el de. Vamos a ver el de Elena. Allá. Roberto. Vamos a ver Roberto. Roberto, ajá, de matemáticas, acá está la Miss, con su mochila, con todo su material que está yendo al colegio, la regla, su cubo, todo ello, ajá. Muy bien, profesor. Ahora vamos a ver lo que es Miss. Eliana. Ya de arte. Le ha colocado un fondo. Le ha colocado clase de arte. Lo ha hecho en dos páginas. Tres. Y lo ha formado como un pequeño video. Ya mis. A ver ahora. El de. Susana. Matemática, María Prieto, directora en función. ¿Ya? Ajá, muy bien. Pero acá me parece que su nombre, este texto de aquí lo pudo haber colocado un costadito, que no lo tape lo que son las imágenes, pero casi lo que dice director y María Prieto está tapando al área de matemáticas. O hacerlo más pequeño, o matemáticas subirlo más arriba, y su nombre un poco más pequeño, o la imagen más pequeña. Una sugerencia. Vamos a cerrarlo. A ver, ahora. Ya, a ver, le misilio, vamos a ver. Ya, ahora sí lo he mandado para que lo veamos. Ya, ahora sí me hice la manera correcta de compartir. A ver acá. Ya, Victoria. Matemática primero C. Docente Felicita Román. Ajá. Muy bien, mi. Ya está editando su nombre. Muy bien, Susana. A mí sirve otra vez mandó. A ver qué mandó.
Ya. Ya. A ver, esta es la primera hoja. Si queremos hacer como en antes la misma, había enviado como un pequeño video, podemos único añadir más páginas. O si queremos el mismo fondo, solamente añadir otras imágenes. Allí. Acá vamos a la opción que dice duplicar. Vamos a darle clic en duplicar. Clic en duplicar y acá se ha duplicado veces el mismo fondo. Solamente yo puedo quitar acá matemática, lo borro, puedo colocar otro texto. O si no quiero que haya texto, solamente lo selecciono y lo suprimo. Y estos muñequitos, si no quiero que haya, lo voy suprimiendo con el botón de suprimir con la tecla. O con el botón derecho de mi mouse, lo voy a dar clic en eliminar. Clic y se fueron. No quiero que hagan esto de acá. Voy a colocar uno nuevo. Lo voy dando clic, suprimiendo. No, solamente quiero que se mantenga este arco y mi logotipo, nada más. Suprimo. Ya, esa parte de igualito, eso sí lo voy a dejar. Este texto también. Mi nombre también. Y voy colocando otro acá. Vamos a colocar, a ver, algún elemento que he subido. Alguna. Ah, por ahí me preguntaban cómo subir de Google. Para ir acá a Google, me voy acá, ¿no? Siempre me aparece acá al inicio. Acá yo puedo colocar, a ver, una docente. Una docente que sea allí, una docente que se mueva, en movimiento. Voy a imágenes. Y acá me aparecen varias opciones. Ah, pero que no tenga fondo. Voy a herramientas. Color transparente. Y selecciono. Una Miss o un profesor. ¿Qué quiere escoger? Tal vez una amiga aquí. A este que tiene número. Vamos a ver. ¿Tiene fondo o no tiene? Esta Miss sí tiene fondo. Depende de mi gusto, ¿no? Quiero con fondo, sin fondo. Algunos sí me aparecen sin fondo, otros sin fondo. A este no me sale el fondo. A este de matemática quiero ver. Mi imagen creo. No, no tiene fondo. Ya lo voy a guardar. Voy a darle clic en guardar imagen como. Ya. Lo voy a guardar en como. Ahí tiene que aparecer, ¿no? Y ahora sí está cargando. Acá lo voy a guardar en mi carpeta. Acá me sale el nombre, lo pueden cambiar el nombre o de frente van a guardar. Guardar. Ya supone que ya se me guardó. Voy a mi Classroom. Voy a ir acá a la opción subir, subidos, subir archivo y señalo la imagen que quiero abrir. Acá van a ver que está subiendo la imagen, no tiene fondo. Está llenándose, está cargando. Ya, ya cargó, acá me sale el link, ya cargó. Le doy clic. Y acá lo voy a ubicar. Lo borro. Ya. Puedo poner lo que es algún elemento. Acá veo qué elemento quiero que, elemento gráfico. Yo mismo puedo escribir. A ver, acá me va a aparecer búsqueda reciente o sugerencia. Algunas formas, algunos marcos, algunos gráficos, algunas películas. ¿Qué quiero que aparezca? A ver, otra vez algunos gráficos. A ver. Este es para el caso de cuando se hace algunos gráficos estadísticos, lo que son infografías, lo que se puede colocar, se puede usar. A ver, pero en este caso no quiero ello. Ya, a ver.
¿Qué quiero? Líneas y formas. O algún elemento gráfico. Acá yo tengo varias opciones. ¿Qué cosa es lo que pondría acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver líneas y formas. Acá tengo lo que es flechitas y todas las formas que pueden imaginar, acá también lo pueden encontrar. A ver. Una que me guste lo voy a colocar acá. A ver, esto de aquí. Hay varios que ustedes pueden coger. Ya, por ejemplo, voy a colocar acá que diga bienvenidos. Ya. Pero este verde no me gusta, voy a cambiarle color. Si ninguno de estos colores me gusta, voy acá a la paleta de colores. Selecciono y cojo el color. ¿Qué color quiero? Mira, este color, celeste claro. Lo selecciono y me voy acá en añadir un texto. Acá en la tecla hice texto, clic. Y voy a añadir texto. Ya, puedo seleccionar cualquier otro texto o me voy a estas opciones que están. Que se utilizaba recientemente, lo que estaba usando. Cualquiera de estas puedo seleccionar. A ver, pero que no tenga coronita, que no sea pro. En caso si tengo un Edu, una fuente Edu normal, puede escoger, ¿no? En caso que no, no lo selecciono. A ver, el de acá, que dice bosque azul. Clic. Y acá me apareció. Dice bosque azul, lo voy a borrar y voy a escribir bienvenido. Mayúscula. Vamos a ver. Ya. ¿Qué puedo hacerlo más grande también? Más pequeño. Ya. Si no quiero que... Quiero usar el texto de acá arriba, lo voy a desagrupar. Acá me aparece la opción desagrupar. Doy clic y se desagrupó. Lo voy a señalar a un costadito. Y ahora si cada texto es diferente, es independiente, lo voy a suprimir. El texto pequeño dice fuera auténtico, no quiero. Lo suprimo y se fue. Solamente quiero este texto. Si está bien este color, lo dejo. Y si no, lo puedo colocar unos efectos. Acá, en la opción que dice efectos, en la parte superior, voy a darle clic. Y acá me aparecen varios estilos. Puedo darle sombra, puedo darle la opción de flotante, sin relleno, desalineado, eco, distorsión, neón, fondo, que tengo un fondo, que no tengo fondo también. Esas son las opciones. Y si quiero que esté curviada, también lo voy a clic. Y mi texto se hizo curvo, ¿no? Pero en este caso no va a querer. No voy a poner ninguno, que sea solamente lineal. Pero no quiero que tenga un fondo. Eso es lo nuevo que ha salido, ¿no? Fondo, porque antes no venían los textos en efecto que tengan fondo. Ya, lo voy a colocar acá, a ver, uno que me guste, lo voy a poner. Ya, a ver, bienvenido con sombra, pero este color negro no quiero. Me voy a la X, el color de texto, clic, y voy a escoger un color que me guste. Ahora vamos a ver un color.
Ya, y si no hubiera ningún color que me agrade, parece, van a la paleta de colores y acá ya pueden seleccionar. Acá seleccionan el color. Y si no hubiera nada de ahí que les agrade y tal vez les gusta este color, a ver, del botoncito, este moradito, voy acá y se escoge un color del diseño, el diseño que yo quiera, o tal vez alguno de estos colores de acá que sean llamativos, lo señalo. A ver. Si fuera este moradito, señalo y debe cambiarse. A ver, vamos a otra vez a sombrearlo. Ya tengo la paleta de colores. Voy a dar acá, escojo un color de diseño. Vamos a buscar. Ahí ya. Vamos a seleccionar. A ver. Escojo el color. No sé. Ahí ya, como está en efecto, no quiere hacer. No quiere cambiar color. A ver. Paleta. No quiere. Entonces cojo otro color. Cambiar este verde a este fucsia. Cambiar todos. Se ha cambiado. Ya lo voy a dejar en este fucsia. Voy a colocar algunos. A ver, vamos a ver si hay por acá otro dibujito. Algunos estudiantes, vamos a ver si hay estudiantes. Guardar imagen. Guardar. Voy a mi encabezado, lo voy a subir imagen. Acá en subidos. Subir archivo. Acá está. No sé guardar. Allá. Vamos a ver. No quiere guardar esta imagen. Ya. Con mi antivirus reconoce algunas páginas que son poquitas, se puede decir que trae virus, por eso me dice, y no se puede descargar de forma segura, pero si yo sé que esa página tal vez es segura, solamente le doy en guardar. Ya se guardó. Voy a subir el archivo. Acá va a aparecer el niño. Abrir. Ay, se fue mi conexión. A ver. Ya, no puedo subir. Ay. Ya acá está, subir archivo. Abrir. Y ahora sí, ya está cargando. Ya clic. Voy a poner acá un costadito. Y acá. Ya, ahora vamos a guardarlo. Vamos a acá. Donde dice, vamos a descargarlo. Todo se guarda automáticamente. Acá ven que dice, se han guardado todos los cambios. Sí, que te guardan. Pero acá pueden colocar un nombre. En este caso es encabezada de Google, claro. A ver. Puedo colocarle matemática.
Ya, matemática. Solamente lo único que debo hacer es guardarlo, el nombre, porque lo demás ya se guarda automáticamente. Acá me sale que va a durar el tiempo 9.9 segundos. Si yo quiero que mi tiempo sea menos, lo puedo acá ir editando, edita tiempo. Y se aplicará a las dos páginas que sí, quiero que dure, a ver, 6 segundos nomás, que parezca rápido. A ver, voy a borrarlo. O acá también lo puedo mover, ¿cuánto tiempo? 6 segundos. Ya. Y lo aplico a las dos páginas, sí. Yo quiero que todo sea uno. Ya, y está en 6 segundos. Voy a animarlo. Acá. Voy a seleccionar uno de frente para que aparezca todo ahora. Hay varias opciones. Acuérdense que lo que dice gratuito. Ya. Voy a seleccionar las número 2. ¿Cómo quiero que aparezca? Ya. Y es seleccionar todo para que aparezca todo a la vez. Acá. Ya vamos a ver cómo sale. Ya, pero mucho tiempo. Voy a darle que dure 6 segundos, pero a las 2. Ya, ahora voy a darle acá. Y en este caso, como dura un poquito más de tiempo, está en 2 segundos. Acá ya me da, como son varias imágenes, me dice que son 12 segunditos. Menos no puede. Ya, vamos a subirlo lo que es al Claro. Vamos acá en la opción de descargar. Acá. Voy a descargarlo. Me dice que me sugiere Canva que sea por MP4. O también lo puedo dar en GIF. Pero en este caso lo voy a dar como un video. A ver, vamos a ver cómo nos sale. Ya, las dos páginas, sí, descargar. Descargar, de acá me sale una línea ploma, que significa que está descargando. Cuando se empieza a llenar todo, me va a salir que ya ha finalizado, significa que ya cargó todo. ¿Y qué me va a mandar este video a la zona de descarga de tu computadora? Y ahí ya vamos a ir a nuestro carro, a nuestro carro, y vamos a subir la parte del encabezado. Esperamos que cargue. A ver, acá me sale que ya cargó, ya debe estar, acá ya aparece, parte inferior me sale encabezado, entonces me voy a mi carro, voy a buscar. Acá está. Ya, a ver, mi página. A ver. Ya. En este caso voy a copiar otro Claro para no malograr el que tenía. Acá. Copia y bienvenida. Ya. Ya voy a abrir mi Claro. Ya. Ese es un Claro nuevo que no tiene nada todavía. Entonces voy a personalizarlo. Me voy acá a la opción. Acá, personalizar. Acá me dice subir una foto.
o selecciono un tema. Si es que yo quiero alguno de estos temas que ya están como 20, no son gran cosa, ¿no? Son pocos, pero es buena opción si queremos algo rápido. Acá me voy, ¿no? A la opción de subir una foto. Y me voy a mi computadora y ubico el video donde le he dejado. En caso debe estar en descargas. Acá está mi encabezado. Clic. Y me voy a abrir. Y acá me sale subiendo. Y si se ha producido un problema durante la carga, compruebe que el archivo que sube sea un GIF. Ah, ya, vamos a volverlo en GIF entonces. Ya, video no quiere, vamos a volverlo en GIF. Descargar. En GIF, no es en GIF. Pide video corto sin sonido. Las dos páginas, descargar. Ya, vamos a descargar el GIF, que no quiere crear un video sin el GIF. Vamos a esperar que descargue. Ah, ya. Ya, lo que es el Kahoot, lo que son insertar link así de otros programas, vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita no todavía, así que tranquilo, tranquilo, Anérico, tranquilo. Ahorita recién estamos empezando. A ver, vamos a esperar a que descargue. Ya, se descargó. Ya, si me voy a mi Classroom. Acá, en la opción dice personalizar clip. Voy a subir una foto. A ver, ya voy a mi GIF. Clic. Abrir, vamos a ver si sale. Subiendo. A ver, debe cargarse. Para cortar la imagen, arrastra el área. Siguiente. Ya escribí en seleccionar el tema de acá. Acá lo quiero que sea más grande, lo voy a arrastrar. Igualmente la otra esquina. Para que sea todo. Ya, exacto, ¿ven? Que la medida de crear un de Canva es exacto. No se ha tenido que ni está sobrando ni nada. Vamos a seleccionar el tema de las clases. Seleccionar acá la parte inferior. Clic. A ver, está cargando. Usted debe descargar tal vez un poco más rápido. Dice, lo sentí, me pedí guardar tu foto, inténtalo de nuevo más tarde. No quiero. Vamos a intentarlo, a ver. No sé si a usted les ha salido. Acá mi conexión está un poco lenta. No sé qué hizo. Dice una página insertada en Clay. No quiere cargar. No quiere cargar. ¿A usted les ha salido? No quiere en este momento. Entonces lo voy a descargarle en foto. No quiere cambio. De cargar en foto.
Pero a usted sí le debe salir. Vamos a descargar toda la página, sí. Voy a subirle en foto, aunque sea la primera página, porque la dos páginas no me va a permitir tanto. Ajá, cuando son más de dos páginas, te va a salir así en empaquetado, en sí, te va a salir. Solamente quiero ver la primera página. Selecciono, solamente quiero una. Selecciono y hecho para descargar. Y me voy a descargar. La primera página, descargar. Última vez, ¿sabes? Sí, no. Sí debe salir el link, solamente que acá mi conexión no me dé permiso. Aquí, abrir. Y no, no se puede guardar. Y se intenta lo más tarde. No, no se puede. Vamos a subir la foto. No me permite. Plagio. Ya, vamos a subir una foto, ¿no? Personalizar, subir la foto acá. Ya, la foto está acá. Selecciona el tema. Mira, así solamente salía así que ustedes subieran una foto. En cambio, si es que ustedes subieran, ¿no? Como el que hemos hecho, el que es el G solo, salía así. Vamos a descargar a ver si nos sale uno más. A ver, la primera página. Ay, tiene que salir. Ya descargar. No sé si a usted le ha salido. A ver. Ya, por mientras que descargo, vamos viendo el de mi rosario que me han dado. Mira. Bonito su robot. Sí, lindo. Muy bonito mi. A ver, vamos a ver qué más envían. Mátenme. Ya. Ya me dicen. Muy bien. A ver, ahora alguien más enviado. Anérico, Rosa. Ya, a ver, queda acá. Ya ve de Rosa León. Error, no tenemos permiso para ver este diseño, me dice. A ver.
años. A ver, Américo, vamos a ver. Ya de ciencia. Muy bien. ¿Cómo lo ha puesto? Tal vez no puedo abrir para verlo usted. A ver. Sale Royce. ¿Quiere ver o editar este diseño? Pida a quien lo diseñó que lo comparta contigo. Ah, falta compartir, colocar el correo. Si quiere trabajar colaborativamente. A ver, mi Rosa puede hablar. ¿Por qué no le permite? Porque yo sí le he dado. Si usted me permite, le comparto mi pantalla. A ver, Miss. A ver, un ratito. Voy a poner acá. Ya, Miss, ahora sí. Acepte. Ya. A ver, Miss. Aquí está. ¿Logra verlo? No, compártame. Ay, a ver. A ver un ratito. Voy a compartir la pantalla. ¿Está compartiéndose mi la pantalla? Se ve, Miss. Ya, acá está el mío. Mire, vea. Ya. Perfecto, lo voy a poner para acá. Mire, este es uno. ¿Ah? Y ese es el otro. Pero quería hacerlo para pasarlo al claro y no me permite. No sé por qué. Ay, no le permite tampoco. Acá estaba haciéndolo en Classroom. Mire aquí. Y mire lo que me sale en la galería. Se ha producido un problema durante la subida, dice. Así me sale. Ya. Vuelve a intentarlo. ¿Lo ha descargado como G? ¿O como G? Ah, como G, ¿verdad, no? Sí. Ah, ese es el problema. Ya, Miss. Ya. Muchas gracias. Ya, Miss. A ver. Duda que tenga, a ver, no sé. Ya, ah, ya muy bien, sí le permitió subir a Clark. Mi conexión no me deja. Que sí debe salir. Ah, vamos a ver, de Bárbara. La voy a compartir para que vea. A ver, de mi Bárbara ya lo subió. Ella ya hizo su trabajo, vamos a ver. Ya, Miss. Muy bien, Miss. A ver qué más. Roberto. Ya, muy bien, profesor Roberto. A ver, ¿qué me falta? Ya lo demás ya vimos.
Sí, a ver, luego compartimos mi correo. Ya. A ver, una consulta que tenga. O pueden escribir o levantar su manito para atenderle. Ya. Ya, a ver, ya. Ya, usted es Silvia Díaz. Bien, Silvia. ¿Y el anterior no era usted? ¿De quién era entonces? A ver. De todo, creo que ya vimos el trabajo que han estado enviando. Sí, ¿no? De lo que ya ha acabado. Ay, ya muy bien, Maribel, le envía mi correo. Se había mezclado el otro participante, ok. Vamos a ver de Susana. De su carro. Ah, me uní a su clase a mí. Ya, sí le salió. Ya, muy bien, sí le salió. A ver, vamos a ver acá. Ah, es su celular. A ver, para grabar, no entiendo. A ver, Gladys. Activa tu audio, Gladys. Gladys Magdalena. Gladys, activa tu audio. ¿Una consulta? Sí, lo que pasa, muy buenas tardes. Lo que pasa es que estoy llevando, me he inscrito para este curso Microsoft Word, pero solo veo en la pantalla lo que dice matemática, los cubos, la pizarra, pero no sé, de repente si estoy errada, he entrado a un programa diferente. No, mi, está bien, solamente que empieza a las 5, ahorita estamos, ya vamos a acabar con lo que les falte, lo envían nomás en estos días, no hay problema, me lo mandan a mi WhatsApp, lo que no tiene mi WhatsApp ahí le mandan mi celular. Ya, ahora soy Roberto, ¿cómo le salió? Luego dime. Ah, sí te salió. Muy bien. Muy bien, Rubén. Vamos a ver acá. Sí, todas las grabaciones se suben al canal de YouTube. Mira, todos los videos se sube al canal de YouTube, acá lo van a poder encontrar, esta es la clase que el profesor lo ha podido subir de herramienta Google, y las clases de ayer y de hoy, fin de semana todavía que llegue voy a estar subiendo recién al canal, lo voy a mandar por acá.
Ahí pueden ingresar, se suscriben para que al toque les puedan llegar la notificación. Ya. Creo que sería todo. Vamos a ir a dar un break para continuar.